linda noche, muy lindo día. Bienvenidos una vez más a este su canal y este su espacio. Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes. Me da mucho gusto estar aquí en un nuevo video más aquí con todos ustedes. Tengo mi carita un poco hinchada, tengo sueñito. Tengo mucho sueño, no sé. Bueno, estoy cansadita. Aquí anda Morenito todos. Probablemente el día de mañana cargamos un video en la noche. Bueno, más bien tengo mi carita limpia, ¿no? No saturadilla de maquillaje. No me he ido a depilar la cejita, ya nos hace falta. Siempre me la depilo ahí en el centro, pero nunca vamos. No he ido. Tengo un poco de sueño. Pero bueno, me quiero apurar, chicos. Recuerden, no olviden suscribirse a este canal. Compartir nuestro contenido. Chacharita azul y moreno toys. Por favor, compartan nuestro contenido, compartan nuestro canal, compartan todo lo que aquí les mostramos, suscríbanse, dejen su like. Muchas gracias. Recuerden que nosotros somos comisionistas, hacemos sus compras por comisión. Todo lo que se les muestra aquí es del centro de la Ciudad de México. Somos de la Ciudad de México. Muchos me preguntan, ¿de dónde somos? Pues somos de la Ciudad de México. Y cualquier pedido a mi número de WhatsApp, por favor, no por mensajes, no por Facebook, no por Messenger, todo por WhatsApp, ¿vale? Bien, voy a arrancar con estas compras. La verdad son pedidos surtidos. Quiero enseñarles estos kirugumis. Estos kirugumis los compré. Saludos a todos como Chipe Juegos. Saluditos a todos. Se llaman pijamas, ellos están ahí en la Plaza Fuente del Dragón, es la calle Peña y Peña, número 32, local 1A, casi esquina Manuel Doblado. Ellos venden mucho los kirugumis, las pijamas, sandalias, ahorita están metiendo mucho las pantuflas con decoraciones bien bonitas, espero traerles pronto unas. El costo del mameluco depende de la altura y con ellos, y del modelo, eso es lo que yo me he percatado. Miren, aquí compramos... de los más caros que compré fueron de Chimuelo, negro y blanco. Estos nos los dieron ellos en 315 pesos. Son de la tamaño grande, es la altura grande, es tamaño grande. Ahí van por altura, chicos. Entonces, dependiendo la altura es el costo. Este es el de Chimuelo, este nos costó 315 pesos. Viene muy bonito, viene grueso. La verdad están a buen precio. Ya les he comentado yo en videos anteriores que mis vecinos los venden y los dan hasta en 700 pesos, igual dependiendo de la altura. Este trae sus alas, trae sus alitas, por la parte de abajo trae su colita. Este es un dragón, ¿no? El Chimuelo es un dragoncillo, todo completamente negro. Este sí es de cierre, en la parte de en medio trae sus bolsas y por la parte de atrás trae su cierre, que esto sirve para si te anda del bañito. Este Chimuelo negro, como ven, es el tamaño o la altura grande. También lo compré en el blanco. Un Chimuelo blanco. Creo que es... ¿Cuál es? Así. También nos lo dieron en 315 pesos. El Chimuelo blanco, la verdad, nunca lo había visto. Pero sí, ahí con ellos lo tienen. Mi clienta me pidió uno de cada modelo, Chimuelo negro, Chimuelo blanco, vienen bien gruesos, vienen bonitos. Sus mangas también vienen con este detalle, bueno, en la manga. También la parte de los piecitos lo trae, ahí está. Y esta es la altura grande, creo que también trabaja en la altura XL, no sé qué tamaño sea, pero esta es la grande. También trae sus alillas y su colita. De ahí compramos también a una Stitch rosa. Esta nos costó 255 pesos. Este también es el tamaño, creo que grande. Creo que mi cliente me pidió casi todas las alturas grandes. Este es el color rosa, fuertecito. No, cierto, este es más chiquito. Por eso el precio. Es un poco más chiquito. Esta es la Stitch rosita. También viene bonita, con sus orejitas. Y ahí pueden encontrar con ellos mucho personaje. Eso es lo padre. El personaje que pues ahorita está mucho, mucho en tendencia. Estas ya son de botones por la parte de en medio. Son botoncitos. A mí me gusta más el cierre, nada más cuando se cierra y ahí ya, ¿no? Trae su colita, igual trae todos sus detalles en manguita. Bastante bonita, Stitch rosa. Compramos también a un Dino. Este es un Dino, una talla un poco más chica. Este nos costó 230 pesos. Este es el Dino. Ahí está. Siento que están un poco más económicos. No es cierto, están a buen precio. Por el personaje, porque en otros lados no los encuentras. Pero sí, sí tienen buen precio. Y en todos lados te los cobran por la altura. Entonces se me hace padre. Este es de botones.
también por la parte en medio. Viene así. Compré también uno de panda. El de panda nos costó 255. Pero si ustedes buscan una talla más chica o más grande, pues ahí ustedes van y les dicen qué altura requieren. Este es el de pandita. Un pandita también, me gustó el pandita. La combinación viene blanco, el mameluco. La parte de abajo de los piecitos es negra. Los piecitos son negros. Y la parte de atrás, igual sus manguitas son negras. Y la colita es negrita. Está bonita la combinación, ¿no? Y compramos a este, que este no me acuerdo que es un Pikachu. Este nos costó 255 también. Vamos a ver cómo viene este. Este viene así, de este personaje. Amarillo, amarillo intenso, amarillo bonito. Trae sus franjas por la parte de atrás, igual trae su colita. Vienen muy, muy bonitos, ¿no? Están bonitos. Y la verdad, como les digo, pueden encontrar bastante el personaje. Esto es de esta tienda llamada Trae Polvito. Bueno, trae pelucita, ya me picó la nariz. Pijamas. Aquí les dejo la dirección. Pasamos a lo que fue el local 95. Novedades y artículos de temporada, más conocidos como Chacharitas Betos. Nos invitaron a grabar. Probablemente vaya el día viernes con ellos a grabarles. Tienen cosas muy bonitas, mucha papelería kawaii. La verdad, antes se me hacía muy, muy caro. Ahorita siento que sus precios mejoraron un poco. Tienen precios bonitos ya. Cosas muy bonitas que también lo encuentras en todos lados. Y sobre todo suelto, ¿no? Que te lo puedes llevar suelto. Tienen buenos precios. Miren, de ahí compramos un organizador. Este es un organizador de washi tape. Este nos costó 90 pesos. La verdad, este se me hizo súper bonito. Y ya ven que ahorita de todo el tipo washi tape, o esas cintas están mucho de moda. Estas se meten aquí. Esto obviamente se quita. Metes aquí tus cintas y sirve para jalarlas. Está muy padre. Se me hace bien lindo. Yo me voy a comprar uno. De hecho, ellos también trabajan este tipo de organizadores. Que yo ya me compré uno. Me lo compré ahí con ellos. Si no me estoy equivocando, este me costó 80, 90 pesos. Este tipo de organizadores que te sirven pues para tener todos tus plumoncitos. Este trae hasta un cajoncito. Mira. Yo lo tengo ahí repletito de cosas. Tengo así ya mis cositas organizadas aquí para con lo que trabajo. Y tienen ellos mucho, mucho ese tipo de organizadores. Tienen unos más grandes, tienen unos más pequeñitos, tienen diversos. Y todo esto lo venden ellos. Yo no los recomiendo, la verdad, honestamente, para envío. Se pueden fracturar con la paquetera porque ya vienen armados. Entonces sí se pueden llegar a tronar la maderita porque es como MDF. Entonces, si los quieren para envíos, pues sí sería como bajo su propio riesgo. También ellos tienen este, que es el letrero. Este letrero ellos lo tienen en 130 pesos. Es el que tiene de colores. Bueno, está bien bonito este. Es totalmente rosa. Este se conecta a la luz y enciende, ilumina. De hecho, me quiero comprar uno para ponerlo ahí. Y viene con letras de colores. Esos también los pueden encontrar en Peña o en las plazas 17, sobre todo. También los pueden encontrar. Están en 130 de todos modos ahí con sus caritas Betos. También compramos dos mini engrapadoras. Estas mini, ahorita nos están pidiendo mucho la papelería. Ayer dejé ir una caja de casi, cuando era bastantita, llevaba de la Peque y de Yami, pero ya se tenía que ir, chicos, ya no se las pude grabar. Tienen estas mini engrapadoras ellos en 15 pesitos. Es también, están en muy buen precio. Tienen estos rotuladores de 12 piezas, ellos los tienen en 30 pesos. En este es el Fine Line, este amarillo, los tienen en 30 pesos con 12 piezas. Y el de 24 piezas, ellos los tienen en 60 pesos cada uno. Igual es el rotulador Fine Line en esta presentación amarilla. También se me hacen bien padres estos. Tienen también ellos... son tres plumas con repuesto. Estas nos costaron 32 pesos cada una. También ahorita estas plumas andan mucho, mucho en tendencia. Tienen ellos varios modelitos. Estas son plumas, pero traen su repuesto. Se vieron de tinta. Están súper padres. Vienen, tienen creo que colores estos diferentes.
Tienen fresas, tienen espacios, galaxias. La otra caja llevaba más, tienen vaquitas. Entonces, pues están bien bonitas la presentación. Ahorita están mucho de moda estas plumas. 32 pesitos. También compré tres plumas pastel con ellos. Estas de 16 pesos. Que la verdad se ve que pintan bastante, bastante bonito. Vienen en esta presentación. Me gustaron mucho. Son pasteles muy claritos. Vamos a ver cómo vienen. Para no quedarnos con la duda. Vienen así. Nada más traen ahí como que el eslogan de la marquita. Pero la pluma viene bien bonita. Dice Candy Colors. Se me hacen bien de páginas japonesas, ¿no? También toda esta papelería. Yo siempre les he dicho que es de páginas bien japonesas, así. Pero ya no puedo guardar a la Candy Colors. Ahí está. Esta nos costaron 16 pesitos, ¿sí les dije? Sí, 16 pesos. Y están económicas, 16 pesos con 6 piezas. Viene en la presentación bonita, como con muñequitas. 16. Tengo también por acá. Estas son hojuelitas de jabón. Estas nos costaron 12 pesos. Me habían preguntado dónde conseguirlas. Las pueden conseguir ahí en Mesones o en San Ciprián. En San Ciprián también las tiene él y los gemelos. Creo que Kevin también ya las tiene. Estas son hojuelitas de jabón, chicos. Esto es jaboncito. Vienen en esta presentación como manzanitas. Y todo lo de adentro pues está relleno de pura hojuelita de jabón. Esto se me hace súper bien para ahora que los niños regresen a las clases. Porque pues se llevan su jaboncito así en su manzanita, muy kawaii ellos. Y está. Miren, aquí trae de fuera uno. Es decir, esto ya tú lo agarras, te echas tu agüita y te lavas tus manitas. También tienen ellos esta presentación. ¿Me vas a comprar más de estas? Estas yo las compré para mi hijo. A mí me gustaron más estas de tubito. Porque estas pues ya nada más le abres y ¡fum! Sale, le echas un poquito. Las manzanas también están muy bonitas. De hecho, yo también me compré unas manzanas. Las manzanas están en 12 pesos. Estos creo que están en 15 pesos, los tubitos. Pero están estas dos opciones, así o en manzanitas, las hojuelitas de jabón, perdón. Tenemos 6 plumas helado. Esta es una serie de plumitas helados. Esta nos costó 60 pesos la serie con 10 piezas. Son unas plumas, pero traen ese pequeño detalle de colgante de heladito con pompón. Están bien bonitas, me gustaron. Andas bien kawaii con tu pluma, ¿no? Y esto pues se está moviendo siempre al momento de escribir. Traen una punta bien finita, súper finita, vean. Pero pinta bastante bonito, pinta muy bien. Ya verán, a pesar de ser muy finita, pinta bastante bien. Tienen así, ellos tienen muchas series de plumas. Hay muchas series de plumas. Compramos dos libretas para lettering. Estas nos costaron 65 pesos, pero tienen 200 hojas. La pasta sí es gruesa. Es de ese cartoncito grueso. Estos dices pies para que los quiero si tengo alas para volar. Están muy bonitas y la presentación está bien bonita. Ya saben que esto es para el lettering. Ahí está. Están bastante bonitas con 200 hojas. 65 pesos. Y esta que me encantó del gato. Vean. Trae también su espiral ancho. Igual su pasta dura. Bastantes bonitas, ¿no? 65 pesotes. Estas son otras series de plumas, nos costaron 44 pesos cada serie. Esta primer serie es como de, está bien bonita también, muy kawaii, como de alimentos, galletitas, pastelitos, miren, es esta. Trae, yo pienso que esta es una galleta tipo Chokis, este es como un bolillito, este es otra galletita, y este es como un chocolatito, no lo sé, vienen así, la pluma viene con diseño. Está bastante bonita. Trae el diseño. Ahí está, muy muy bonita. Y esta es la otra serie. Esta es creo que de Alicia en el País de las Maravillas. Nos costó también 44 pesos la serie. Solamente nos las venden por serie. Solo por serie. Esta tiene a las dos muñequitas, la rosa, la azul, el vestido verde y el vestido rosa. Se las venden así por series. Están súper bonitas también. Tengo por acá también 20 rotuladores. Estos rotuladores nos costaron 4 pesos cada uno. Son estos. Ellos te los venden así, estos rotuladores. Que parecen como tipo plumitas, pero no. Son rotuladores. Ay, pintan genial. Vean. Es como una pluma súper finita. Trae el color súper intenso, muy bonito.
Me lo dieron surtido. Tienen estos colores. Tienen creo que todos estos colores. 4 pesitos se me hace muy buen precio. Estos sí te los venden sueltos. Te puedes llevar las piezas que tú gustes. Rojo, verde, azul, azul rey, moradito. Este creo que es blanco. Entonces ahí está. ¿Qué más? Bueno, compré también este. Paquetito de plumones se llaman Trine, es la marca Trine Marker Square, marcadores. Son de 170 pesos con 36 piezas. Tenían el de 120 pesos de 24 piezas, pero se les agotó. La verdad está súper genial. Vean cómo viene la presentación, súper bonita. Vamos a ver. Para empezar, la presentación está preciosa, el bote. Ahora trae este plumón o marcador grueso. Viene bien grueso el empaque. Vean esta punta, se ve que va a pintar precio. ¡Uy, no! Vean cómo pinta. Desde que lo pones, pinta precioso. Yo siempre acabo con las manos todas rayoteadas. Vean este. Es como un tipo pincel, ¿ya vieron? Trae aquí una separación. Es como para hacer arte. No, chicos, pintan intensísimo. Ahora para quitarme esto. Ándale. Voy a ir por unos para mí, para ahora, para la escuela. Están preciosos. Muy recomendables, ¿eh? Nunca los había probado. Me decía Beto, llévatelos, Lem, están súper bien. Están bien padres. Y yo, ay, como que me hacen caros. Llévatelos. No los probé, ¿no? En el momento. Pero están geniales. Me acabo de enamorar de estos marcadores. Se los recomiendo muchísimo. Haces bien en la presentación. 170 con 36 piezas y trae toda esta gama. Está súper bonito. También tiene estas bellezas. Yo creo que voy a regresar con Beto mañana porque ni pude ver bien todo. Síganlos a través de su Facebook como Chacharitas Beto. Síganlos a través de su Facebook como Chacharitas Beto. Igual ellos actualizan cada ratito su mercancía. Toda la nueva. Entonces, yo ahí me voy a ver ahorita todo lo nuevo que les llegó. Estas les van a encantar. Son libretitas de los BT21. Tienen 4 modelos diferentes. Cada una está en 14 pesos. Está muy bien porque viene la mica como dura. Vean esta belleza. No sé por qué, pero estos personajes no dejan de pasar de moda. Les voy a abrir una para que veamos cómo viene. Para empezar, la miquita esta es dura. Es de cartoncito duro. Viene bien bonita. Vean, trae separadores. Este es un separador. Este es otro. Viene de hojita a rayas. Como decorada. Muy vintage. Vean las hojitas. Y así. Están súper bonitas. Vean los modelos. 14 pesos. Se me hacen preciosísimas. Y son 4 modelitos diferentes. Si es que se quieren llevarlas. Yo compré 2 series para mis clientas. Están bien bonitas. Vean esta. Vean esta y vean esto. Todo esto es de Beto. La verdad tenía una caja, como les digo, bien grande. Pero ya se mandó. Ahora les voy a enseñar unas compritas que hice en distribuidora Los Gallos. Ya tenía rato que no pasaba ahí. No me di como que la vuelta para ver todo lo que había. Solamente compré unas cosas específicas que mi clienta me encargó. Yo compro la que está ahí en Plaza Army. Aquí yo les dejo la dirección de Los Gallos. De ahí de Los Gallos, tienen estas toallitas húmedas que son antibacteriales. De hecho, yo me compré unas para mí. Son este tipo de toallitas de limpieza y desinfectantes. Dice que sirven para desinfectar superficies, virus y bacterias hasta el 99%. Son 20 toallas por envase y tienen un costo de $4.90 pesos si lo quieren cerrar en 5 pesos. Se me hace muy, muy buen precio. Han de venir pues de este tamañito, pero esto se me hace súper bien, ¿no? De bolsillo, te lo llevas, también me gusta para los niños al regreso a clases, que lleguen, limpien su sillita donde escriben, y creo que está súper bien, o que se limpien sus manitas. 5 pesos si lo quieren cerrar en 5 pesos. Tengo este paquete de plumón económico. Bueno, ahí no te cierran por los centavos, pero aquí lo vamos a cerrar, porque este nos costó 49.15, 50 pesos la docena. Es este paquete de marcadores. Bueno, este es el plumoncito de los más económicos. Tiene 12 paquetitos de estos con 12 colores. También está a buen precio. Es como para niños chiquitos. Esto me gusta como para niños de preescolar, de esos que pintan sus libritos. La docena nos costó 50 pesos. Viene así el paquete. También compré de ahí estos marcatextos en blister. Nos costaron
Fueron 14 pesos cada uno. Este es un highlighter, pero los colores también padres. Son 2, 4, 6 piezas. Colores neones, ¿no? Colores intensos. Me gustó mucho, 14 pesitos. Los gallos tienen mucha papelería también buena. También compré esta plumita de corrector. Nos costó 36 pesos. Esta contiene, creo que 12 correctores de esos que vienen como tipo pluma. Vienen en esta presentación. ¿Cuánto les dije? 36 pesos, está a buen precio, ¿no? Está chiquita, no, me gusta, tiene el tamaño ideal para la mano. 36 pesos, viene en color así, rosita, verde. Mi mamá me anda mandando mensajes. Y la azul. También compramos de ahí un marcador para pizarrón. Este nos costó 11 pesos. Este es marcador para pizarrón. Tiene 4 colores que son los que vemos aquí. 11 pesitos vienen en su empaque Ziploc. También está muy bien, muy bien. Tengo por acá. También tienen ellos las plumas Bic. Tienen 12 piezas en 31 pesos. Ahorita que yo fui nada más tenían el color rojo, pero sí trabajan la azul y la negra. Las tienen en 31 pesos con 12 piezas a muy buen precio también. Y compré 6 tijeras de las 6x4, 6x5. Nos costaron 5 pesos estas tijeritas. Nos costaron 5 pesos, yo compré 6 piezas. Creo que de estas te piden sí comprar 6 piezas. Entonces, no me acuerdo porque yo me traje 6. Pero las tienen así en 5 pesitos. Todo esto lo compré ahí en Los Gallos. También tienen muy buenos precios ellos. Quiero enseñarles estas mochilitas y loncheritas. Son de las más económicas. Estas yo las conseguí en los puestos ambulantes de la calle de Callejón de Girón. Y como me las puse. Son loncheritas. Está Callejón de Girón. Y sobre todo en la calle hay varios locales con sus rejitas así. Tienen todas estas mochilitas. Estas que les voy a enseñar son mochilas. Estas nos costaron 17 pesos cada una. Hay unas hasta de 10 pesos, pero más chiquititas y transparentes. A mí me gustaron más estas. Y la verdad es que las hacen, se ven modernas, porque hay unas que ya se ven muy anticuadonas. Esta es lonchera. Bueno, estas son las mochilas primero. Estas nos costaron 17 pesos. Traen un tamañito grande. Aquí traen sus asitas para que ya las amarren ustedes. Son pues básicas, ¿no? Para los niños. Hay unas súper chiquitas que creo que las ocupan como dulceros. Valen 10 pesos. Vienen así sencillas. Pero pues 17 pesitos. Hay gente que las ocupa para dulceritos. Hay gente que las ocupa para los niños de preescolar. Que nada más llevan así como que poquitas cosas. Vienen diferentes estampados, miren, princesas, de Masha y el oso, compré Spider-Man, las de niños también vienen así, compré Sailor Moon, compré Paw Patrol y compré los pijamas, estos. Y estas son loncheritas, estas nos costaron 10 pesos, estas traen sus asitas para que las puedan utilizar los niños de ladito. Dice mi hijo que quiere una, que le compre un lonche, dice. Porque ya me voy a la escuela. Ya también se va a ir a la escuela, ya se va a ir a la primaria. ¡Ay, Cale! ¿Estás emocionado? Ya te vas a la primaria. Sí. Princesas, traen un buen tamaño y como se ven, pues 10 pesos. Están súper bien para 10 pesos, las pueden ocupar para cualquier cosa, creo yo. Mickey y Ladybug, todas estas de 10 pesitos, ¿va? Ah, mira, ahí hay otra. Tienen muchos diseños, la verdad, ahí sobre Joaquín Herrera hay bastantes de estos locales. Creo que no hay problema para que las consigan sobre el callejón de Joaquín Herrera, ¿vale? No se les olvide, ahorita para la temporada de mochilas, nos están pidiendo muchas mochilas de creaciones Oscarito. Recuerden que ellos están en la calle República de Bolivia, sobre el callejón de Girón, más bien dicho. Aquí yo les dejo la dirección. Esta fue especialmente encargada por una clienta. Esta nos costó $495. Ahí puedes comprar la mochila y ponerle el carro. La montada de carro está en $135.
Pero él les había explicado que el carrito viene bien bonito, viene bien reforzado, te la ponen de inclusive el mismo color de la mochila. Vean estas, las llantas estas son dobles. Y los carros también padres. Esta es una de Ral, esta a mí me encantó. Es una de Vanellope, es una belleza de mochila. Esta es para niña de primaria. Viene bien reforzada y lo padre de esto es que todo es de lentejuela reversible, como tipo confeti. Los colores, está preciosísima esta mochila, vean la belleza. Está súper bonita, trae aquí también su forrado, bastante, bastante hermosa. Vean esta presentación de las bolsas, es de Disney, de la película de Ralph. Está bien bonita y esta es Vanellope, ¿no? Está preciosísima. Este también, su carro está súper padre porque de aquí le presionan y ya abrocha para bajarlo, igual lo presionan y baja. Todas las mochilas se las pueden montar el carro, a todas. Les cobran $135 por la montada de carrito y se las entregan súper rápido. Siguen teniendo ahorita toda la línea de las mochilas de línea y de ofertas. Yo todas las que compro son de ofertas. Tienen estas presentaciones pequeñitas. Esta nos costó $135. Me gustan como para preescolar. Están bastante bonitas. De estas creo que tenían la de Mini. Mini creo que la tenían agotada ahorita. Tienen una de chamoy. Pero esta está bien bonita. Toda esta mochila, ya saben, es original de la marca Rus. Marca Rus. $135 se me hace muy buen precio. Yo luego les digo a mis clientes, me piden unas de $100, $120 de las sencillas. Y yo les he dicho, ¿por qué no compran por $10, $15 más una original que viene bien hecha, viene bien reforzada y que de verdad estas mochilas te duran años, literal años, chicos? Estas traen un tamaño bien pequeñito. Bueno, no pequeño, es un tamaño mediano. Es como para niños de preescolar. Pero se me hace muy juvenil esta también. La veo para ambas opciones. Por ejemplo, esta de Batman. Esta de Batman nos costó $150. A mí me encanta Batman. Vean, esta es como tipo huevito. Esta también es de niños de preescolar. Niños de preescolar más pequeñitos. Vean la presentación. Viene como metálica aquí. Esta, si les preocupa el huevito, no hay problema. Se lo pueden acomodar ustedes. Vean, está bien bonita. Está bien bonita. Viene así, reforzadita. Y todo me encanta porque trae sus etiquetas. Que las etiquetas pues dan mucha presentación. Esta también es una bolsa. Sumamente bien bonita. Las de chamoy, estas que son de neonatos, las de neonatos son de las más económicas. Esta que es de preescolar, por ejemplo, nos costó $79. Chicos, ya me voy a aplicar con los videos de proveedores. La verdad es que tenemos demasiados pedidos, gracias a Dios. El día jueves, no, día, hoy es día miércoles, hoy envié 9 cajas. 9 cajas a la paquetería, 9 pedidos, nada más del día miércoles. Imagínense, toda la semana, la verdad, sí nos aventamos bastantes pedidos. Les doy preferencia a ustedes porque no me gusta dejarlos tanto tiempo esperando y aún así, les pido mucho de su paciencia. Ahorita ya empieza la temporada fuerte y tenemos mucho trabajo, gracias a Dios. Y eso me atrasa. A veces no les puedo grabar todos los proveedores que yo quisiera. De verdad, conozco infinidad de proveedores, se los puedo decir, a muy buenos precios. Pero me limita el tiempo. Pero voy a aplicarme en esa cuestión. Por favor, no olviden suscribirse y dejar su like, ¿vale? Esta es la de neonatos. Trae su chupón. ¿Ya vieron? Se le puede pegar aquí. Su chuponcito. Viene así súper bonita. Viene forradita. Y ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Cómo ven? Está súper bonita, ¿no? Me gustó mucho también. Ya les habíamos comentado que ya somos 20,000 suscriptores, ¿verdad? Somos poquitos en el canal. Yo veo a otras chicas youtubers que han empezado casi al par que yo. No suben tantos videos y tienen creo que hasta más suscriptores que yo. ¿Por qué será, chicos? Creo que el índice de mis videos, YouTube me lo ha dicho. Creo que la mayoría de las personas que ven el contenido no están suscritas al canal o no dejan su like. Les invito mucho a que dejen su suscripción. Si les gusta el contenido, se suscriban, nos dejen su like. Eso nos ayuda mucho, 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 mucho. Esta de titanes. Antes alguien me había pedido mucho de los titanes.
Esta nos costó 199. Y creo que este personaje hubo un tiempo que estuvo mucho de moda. Este es de los titanes, pero ya vieron cómo viene en dimensión 3D. Viene como metalizada, plastificada, bien bonito de la parte de enfrente. Todo lo de al lado viene bien bello. Ahí está. Y bueno, así pueden encontrar mucha variedad con ellos. La de Max, esta creo que nos costó. Esta también es 3D, pero esta viene como aterciopelada. Ya vieron las bolsas, también bonitas. Están súper bonitas. La de Max en 3D nos costó creo que 179. 149. 149 esta de Max, que es la de mascotas. Vamos a ver. Está bien bonita, ¿eh? Si o no preferirían pagar pues 149 a 120, 130 por una mochila pues original, yo lo preferiría, ¿eh? Vean, están bien bonitas, traen sus bolsas así, así. ¿Qué creen? Hoy me di cuenta de que muchos de los que venden afuera, los revendedores van y le compran a Oscarito estos mismos precios y ellos ya los revenden, le suben que los 100 pesos, entonces... La verdad, vayan con Oscarito, se los recomiendo mucho. Son muy buenos proveedores. Estas dos pues son de 99 pesos. La de los Super Heels, que yo me voy a ir por la mía. Y la de los neonatos, pero en primaria. Va que va. Voy a cerrar el video, chicos, con unas compritas de la tienda de Tenda. La verdad es que si quieren pedidos de Tenda, les recomiendo que se vayan con tiempo. Que porque luego suele haber mucha fila, entonces pues es como que estar ahí esperando. Yo casi no paso a Tenda, se me complica mucho porque tenemos muchos pedidos y se me complica mucho el estar mucho tiempo formada. Miren, ahí pueden encontrar, tengo una mordedera de 35 pesos, es esta una mordedera. ¿Cuál es la mordedera? Es esta. Esta es una mordedera de 35 pesitos. Viene. Viene en esta presentación. En la parte de aquí trae hasta como un tipo cepillito. Que yo imagino que es para que los niños se quiten esa sensación, ¿no? De morder. Cuando les empiezan a salir los dientes, creo. Tengo una mordedera. Tenemos unos vasos de Dino, estos nos costaron 65 pesos, bueno, esto yo ya nada más fui por él, porque mi clienta me hizo el favor de hacer el pedido, yo ya nada más fui a recogerlo. Estos vasitos de Dino nos tienen ellos en 65 pesitos, están bonitos, vienen así en su, súper bonitos, aquí arriba trae su dinosaurio, no sé si el otro sea el mismo color, déjenme ver si es el mismo colorcito que este, rosita, me lo dieron surtido, no es igual rosa, ah no, miren, este es rojo, el anterior era rosa, ah, están bien bonitos, este es rojo, traen su popote obviamente, yo los tengo aparte, dentro de su dinero, el dinosaurio también como no deja de pasar de moda, acá tengo otro Dino, déjenme ver, son tres de Dino. Ah, no, este es un vaso gato, creo. No, miren, también es uno de Dino. Este también, 65 pesos. Este es verdecito. Viene así. Tengo por acá... Creo que dos cajoneras, dice 35 pesos. No le entiendo mucho la letra de quien haya hecho esta nota. Estas son unas cajoneritas, vienen en esta presentación. Tienen un costo de 35 pesos. Siento el plástico muy, muy frágil, ¿eh? La verdad, no pesa inclusive nada. Vienen bonitas, pero sí siento muy fragilito el plástico. Tiene cuatro compartimientos, 35 pesos. Tengo una jeringa para bebés. Esta nos costó 35 pesos. Esta es una jeringuita. No sé cuál sea la función, honestamente. No sé, chicos, pero están 35 pesos. Ya de bebé ya no sé nada, ya se los había dicho. Ya no tengo idea de lo de bebés. Por acá también ya tienen los vasos de Yakult de ellos otra vez. Están en 35 pesos. Estos vasitos tipo Yakult. Obviamente son para poner bebidas frías como juguitos, aguas, refresco, lo que ustedes gusten. Yo tengo los míos, están padres, están bonitos. Ven, ahí está.
estos vasitos tipo de Yakult. Tengo dos vasos de leche de 45 pesos. Estos son, creo que estos vasitos de leche. Déjenme ver. Creo que Tenda también tiene su página en Facebook, ¿no? También les pueden seguir. Son estos. Ay, oh, vienen bonitos. ¿Qué creen que sí? Son transparentes totalmente. Traen nada más aquí enfrente de esta edición. Y esto pues se gira de aquí de la parte de arriba. Es un vasito como que con la formita de la leche. Se me afigura más la forma de la Bonafina. No sé por qué. Viene muy finita, muy delgadita. Está bastante bonito. 45 pesos, ¿verdad? Lo tendría que ir a formar con mis vasos de leche. Sí me gustaron. La verdad es que luego he entrado, pero ni de ver tanto, ni ves nada. La verdad, ni ves nada. Y este trae la palabra Love. Están bien bonitos, igual como para bebidas frías. Tenemos un cactus de 95 pesos. Déjenme ver cuál es este cactus de 95 pesos. Es este cactus. A ver, vamos a ver. Este cactus como viene. 95 pesos. Ok, es un vaso. Está bien bonito también, miren. Ay, está bien bello, vean. Está bien bonito. Todo el material que trae aquí es silicón. El vasito es como de ese tipo vidrio. Está muy bonito. Tiene su formita de cactus. Cactus. Es un botellón, ¿no? Esto mucha gente, yo he visto que aparte de utilizarlo para bebidas, lo ocupa de decoración. Lo llenan así como de piedritas, varias cositas. Y un termo aguacate. Este termo aguacate nos costó 125 pesos. Este, creo que una vez yo lo compré, no estoy segura. Ah, no, este es un modelo distinto, el que yo compré era más económico. Este es un termito de aguacate de 125 pesos. Ahí está. Vean. Oh, este sí es de metal. Este sí es de metal. Este sí es un termo. Termo. Está bien bonito. También toda la parte de afuera viene recubierta de silicón. Aquí está el vaso gato que me faltaba. Miren. También de 65 pesos. Nada más trae este gato, ¿no? Es un gato chino. Son estos vasitos de 65 pesos. Pesos, creo que es todo de Tenda. Ajá. Sí. Bueno, chicos, les voy a cerrar este video el día de mañana. Miren, quiero enseñarles estas gorras. Están mucho de moda. Ahorita me las están pidiendo cañón. Las compré en un puesto ambulante. Pero si consigo la dirección, aquí se las dejo. Las conseguí en la calle República de Bolivia, chicos. No, de Colombia, perdón. La calle República de Colombia con un ambulante. Si tengo la dirección, se las dejo. Son estas que están ahorita mucho de moda. Se pusieron tremendamente de moda. Que traen este bordado como de animalito. Y estos tres tipos de bordados. Nos costaron 50 pesos. Yo compré esta del Puma o de la Pantera. Esta del caballito, por la parte de atrás es tipo red, ¿ya vieron? Esta del caballito. Una de gallo que me la encargaron también. Tienen muchos animalitos, muchos. Y esta de iguana que a mí me encantó. La verdad sí están padres, están bizarronas. Me gustan, ya tiene tiempo que yo las había comprado. Pero ahorita ya están como que más fuertes, ya más en tendencia. Y están en 50 pesotes. En ese mismo proveedor compré estas flex. Bueno, se les conoce así, las flex. Por el material que traen. Las flex, chicos, es esto. Que por la parte de atrás viene totalmente cerrada. No viene con esta parte del broche. Viene cerrada. Y esta, la tela es bien bonita. Estas son flex. También traen el bordado de la marca. Estas nos costaron 42 pesos. Esta ya es normal, miren. Ya trae aquí el... Pero también está bien bonita. La tela es la misma. 42 pesos. Están bien bonitas. Están súper bonitas, es una tela diferente. Esta es flex también, miren. Están súper padres. Y bueno, estas están en 42. Si les consigo la dirección o alguna referencia, aquí se las dejo, ¿va? Ahora sí me despido, chicos. Cuídense, les mando muchos besos, muchos abrazos. El día de mañana espero subirles más compritas o videos de proveedores. Nos vemos, no olviden, por favor, suscribirse, dejar su like, compartir el contenido y nos vemos.